Hola, ¿qué tal, amigos gamers? Aquí con nuevo gameplay de FIFA World Cup Brasil 2014 en la fase de cuartos. Que esto ya están los mejores 8 y que va a ser, yo pienso que muy competitivo estos partidos. Han estado muy cardíacos a lo que hemos visto en la Copa Mundial, todos los partidos. Yo pienso que el que más ha sufrido aquí es decepcionante México y Argentina, pero yo pienso que más Argentina que México, aunque el resultado fue favorable para uno de los dos. ¿Tú qué dices, Malote? Saludándote nuevamente. Pues, ¿qué te puedo decir, Neto? Yo creo que dejamos todo en la cancha. No hay más que decir, más que rectificar un par de cosas. Ochoa está espléndido. Es posible, muy posible que se pueda galardonar como mejor portero de este mundial y sería merecidísimo. La verdad es que sí, es que el Ochoa, como bien lo dijo, eso no es de un día para el otro. Trabajó y en el club que estaba, pues, se requería demasiado ya que era el portero titular, aunque descendió su club. Está posiblemente catalogado para alguno de los mejores equipos allá en Europa. Pero sí, aquí tenemos dos nuevas noticias, así con el marco de Ochoa y también de México en el ranking mundial de la FIFA. Estamos en el lugar número 10. Con la derrota de Estados Unidos y de Suiza, me parece, estamos en el lugar número 10, que es algo favorable, ya que esta selección ha sido una de las que no ha tenido mejores resultados, pero le ha echado muchas ganas en el campo. Eso sí, hay que destacarlo. Pues más que nada destacar las ganas, ¿no? El sí, estilo la verdad, de juego. O sea, fueron unos guerreros y Robben es un payaso. Cuando no estamos en cuartos. Pero bueno, algún día tendrá que darse una vuelta por la Minerva, así que tan siquiera ya ya tan siquiera cuando ven el nombre de México o tan siquiera en el grupo que están, ya dirán, bueno, hay que echar aguas para estos güeyes. Aguas con estos güeyes. Exactamente. Pero bueno, Malote, pues vamos al partido Brasil contra Colombia. Esperemos que esté pero muy bueno. Y pues más que decirles que Neymar ahorita está medio lesionadillo. Sí, por unas fuentes creíbles de Televisa. Alerta con Brasil. Pero yo pienso que ahí se van a partir su madre los doctores para que esté en el partido. Así que pues bueno, sí. Vámonos, Malote. ¡Ah, cabrón! Ahora sí que estamos en uno de los estadios de Brasil. Bueno, obviamente es el anfitrión. Pero qué Maracaná. Bueno, ¿no? Sí, o sea, imagínate el estadio Maracaná lleno totalmente y estar jugando ahí, Neto. El sueño de un niño, ¿no? Pues sí, el de Brasil o cualquier. El de los españoles ya ahorita, ¿no? ¿Verdad? Pero todavía se puede creer en Rusia. Bueno, no, Brasil no, Rusia, sí, puede ser. Pero bueno, pásale, Malote, porque ahorita Lack está haciendo un factor, ¿verdad? Factor para el partido. El árbitro. Esperemos que aquí los árbitros sean justos, por favor. Justos. Los 11 iniciales de Brasil, con Neymar al frente, Hulk por la banda y Fred. ¿Dónde estará posicionando Fred? Enfrente. Perfecto. Y Oscar más atrás. Este Oscar que me ha gustado su juego, ¿eh? La verdad es que se la raja. El güey se me figura como un Kaká, pero un poquito más morro. No sé. ¿O cómo viste esa noticia, Malote, de que no fue tu Ronaldinho? Chagos. Pues es como la foto que te mostré del perro agüitado. Ok, bueno, ya no vamos a hablar de especificación. Vamos a comenzar con el partido. Y que hoy sí que nos han traído un estadio de la Copa Mundial del 2014, aunque sea amistoso, estamos en uno de esos estadios. Por fin estamos en uno de esos estadios, nomás porque es el anfitrión Brasil, o sea, en el amistoso. Y qué bueno que se está viendo hoy. Pero ya los demás, pues obviamente ya no se van a estar pudiendo ver en los partidos, que ya no van a ser demasiados. Ya van a ser, ¿cuántos partidos son? Son cuatro. O sea, ya bien poquitos. Entonces esperemos que vaya muy bien Brasil para traer nuevos, como estos partidos, ¿no? Y estos estadios tan chingones que tienen. Aunque no estén terminados algunos, pero ¿viste la atacada de Ospina? ¿Cómo se llama? Ospina, se apellido Ospina. David Ospina. Sí, David Ospina. Ospina. Ah, qué nombrecito. Pero bueno, es apellido. Perdón, sí. Pero es un nombre completo. Viene Brasil por la... Pues yo veo, fíjate que veo a Brasil un poco asustado, ¿no? Con Colombia. Nadie daba un quinto por Colombia sin Falcao. Y chale, vieron que James le aprendió bien en el Mónaco.
James, ¿verdad? James, como quiere que le dice. Es Ah, que es es James, James, la verdad es es James, James, pero pero. pues él quiere que le digan Cada así. uno peleando por la pelota. James, Luis no, Gustavo. se pasan de verga. Pero bueno, no De hablaremos en vuelta. esos temas porque igual lo mencionan, por ejemplo, es nombre. No se puede decir que es nombre gringo, pero sí. Viene más o menos de allá y se tiene que pronunciar diferente, Oscar. pero pues donde estés es donde se tiene que pronunciar, Le obviamente. dan la pelota y Pero Scaloni se bueno, la tinte, juega para el los centro, padres pero ahí tiene meten sello la de pata. Pero goleador. bueno, eso no es tema de Carlos esto. Sánchez. Luego el Neto se enoja si empiezo a hablar de Ay, Luis ay. Torres. Oilo, Julio. oilo. Chivalote. No, fíjate que el Colombia me está gustando mucho su juego, aparte de que no está dejando dudas, que eso es lo más Se abre importante. No paso se ha por el centro visto por Ospina. complicado como en algunos equipos, que aquí va el primer gol. Ah, maldito. Ospina. Pues es que Colombia no perdona, eso es lo malo. Luis Y Gustavo. muchas veces, pues, Entra en zona de si no peligro. perdona, pues pierde. Se abre paso y puede ser una Hola, el chiste es oportunidad. no perdonar, exactamente. Se abre Sí, siempre el porque juego. si Fue el no, error pierde. de. Fue el error de México. Exacto. Perdonó y pues. Y se nos fue. Ni modo, pues ya qué. Teo 3 minutos. Gutiérrez. Ya no es lo mismo el mundial sin los mexicanos. No, ya como que pierde chiste. Sí, eso Nosotros de. somos los que traemos la fiesta, porque no sé si supiste, pero en Brasil como que el ambiente está medio apagadón. Y nomás llegamos Se viene el nosotros y como que centro. lo prendimos Esa chido. pelota se queda en la defensa. Hace calor allá. Dale calor. Julio. No, y fíjate que era una oportunidad de oro porque estaba haciendo calor y los europeos estaban asando. Y ya que sean Rusia, pues van a tener Se cierta abre ventaja, paso y les puede encanta el ser una frío. oportunidad. Y Che, la chimbomba va a qué ser buen portero suya. tiene, Molote. Bueno, Colombia, no Molote, Colombia. Colombia, Colombia. Y como les Y digo, qué amigos, malo que no Oscar. pasó Chile. Estábamos viendo el partido Marcelo. tan dramático que tuvo que tener Entra el Brasil. jugador y se abre Y en la la banda. última Se jugada abre que tuvo paso y puede Chile, ser una oportunidad. no se fue Brasil porque ahí estaba Pareciera que dijo, ¡Hola! el Julio César. Julio César, la verdad. No, pero que pegó en el poste. Hasta eso que está bendito Brasil. No se fue nomás porque no querían los chilenos. Ya pues en los tiros penales, pues no sé, yo pienso que no fue tan atajada las del portero, pero aún así fue factor. Porque Julio Pues César, no manches, ahorita Rodríguez y ni así le ha alcanzado para colocarse para como el mejor portero. Martínez, estadísticas. Imagínate. Juan Camilo O sea, Zúñiga, yo aquí acabo tiene de votar apoyo. por Ochoa, pues. Imagínate, bueno, una cosa La es que está votes mandando y al otra área. cosa es lo que Se diga la queda FIFA, ¿verdad? parado. Una No, es Pero. que es la votación la que elige, no es la FIFA. ¿Ah, no? No, es la es Ah, el... todos a votar. Todos a votar. ¿Qué oyeron? Memo Ochoa. Ahí búsquenle como se pueda, pero Memo Ochoa, que gane. Que ganes mejor, mejor. Mira Imagínate, nomás. ¡Ah, shit! Mal pase. hay porteros que quisieran ese reconocimiento y Memo Ochoa ya lo va a tener, va a estar a la altura de leyendas como Gianluigi Buffon, Exacto. Oliver Kahn, Iker Casillas. Imagínate tú, malote, si hubiera pasado México, o sea, con todas Sería. las atajadas de Ochoa, más aparte todo lo que podía haber hecho, imagínate nomás en dónde se posicionaría. No, pues yo creo que el Barça decía chin, pues como que Claudio Bravo no tiene chinos, hay que contratar a Ochoa. No tiene el toque de cantante. No tiene. No Ya canta que bulería. las mejores opciones que se me han ido varias, pero bueno, ya que Fernandinho, ese güey quién es, ni lo conocen en su casa, pero bueno, Juega cuando. a ver si al técnico le Cuando funcionan las quiere cosas lucir. metiendo un hombre Ándale. para cambiar el Juega resultado. para. ¿Cómo quitas a Cuadrado, güey? Es bueno el Porque. güey y lo estás quitando. Ya sé, pero es que es cuadrado y yo quiero algo más rectangular. Ajá, ajá, Más ajá. redondo, ¿no? Porque este güey está pelón. Bueno, eso sí. Ah, maldito lag, güey. No sé qué está pasando. Y eso que teníamos una buena conexión, se supone, No ¿verdad? creas, como que andaba variando. Ahí va. Pues ya que esperemos que no se nos alente esto. Porque si no. ¡Uf! Esto Hay está peor. rumores, Neto, de que la FIFA estaría considerando una Rifas final ilegales por la pelota. Brasil-Argentina. No, no chingues. No, no chingues. En serio, no.
Y que quisieran casi que se arreglarlo. O sea que supone que Alemania se encontraría con... O sea, ¿quieren o la quieren arreglar? No, o sea, quieren arreglarla. O sea, eso se sabe. Ve, nada más Argentina, ¿cómo anda? Ve nada más a Brasil, ¿de dónde está? No, o sea, es que Argentina fue el de los equipos más forzados a ganar. ¿Viste el juego de Suiza? Sí, o sea, el Fideo les hizo el milagro y Messi, pero Argentina está muy volcado nada más al talento del mediocampista del Real Madrid y del delantero central del Barça. La verdad es que sí, o sea, es que hay que ser realistas y sinceros con estos aspectos, ya que ahorita Argentina no está en su mejor momento ni para ganar la Copa Mundial, eso sí hay que destacarlo. Yo veo más bien a Colombia, Costa Rica, Chile lo veía como favorito para ganar contra Brasil, pero pues no se les dio, igual que México. A veces las individualidades son lo que pesan y hay que cubrir varios aspectos, no simplemente eso. Sí. Pero Argentina demostró un mal juego, le costó mucho el partido ganarle a Suiza y los suizos los traían como perros al último minuto. Y casi, casi les anotan en una, nada más porque No, qué buen juego tienen los suizos, ¿eh? Han mejorado bastante bien. Yo pensaba que no y... Sí, o sea, todos haciendo un partido fácil para Argentina, regalado. Y luego la del güey que se lamentó al árbitro, güey. La que Ah, estorbó. sí. Casi la avienta el buche en lana. Me estoy confundiendo, El ¿verdad? Nenepil. Nepil. Que me estoy trabando malote. Llego No, y de ¿sabes tanto qué? trabajar y... El vato que estrelló su tiro en el poste. Luego tuvieron una muy buena en el primer tiempo y no la aprovecharon. Se la aventó al portero. Como que veo más bien ese partido más arreglado que nunca. Pero bueno, ya con... Los Es que albicelestes los estaba viendo y estaban con la cara de preocupados. Haz de cuenta nosotros, pero con Holanda. O sea, Holanda. Aunque no se vio con como Holanda, Suiza. pero... Es que fíjate que ya los nombres ya están empezando a desaparecer. Ya no hay gigante en la Y sabes, competencia. eso es bueno porque Hay más competitividad. ¿Cómo se dice, malote? Dímelo. competitividad. Eso. Exacto, o sea, ya no te esperas a que no, pues Alemania, Italia, Francia. ¿Cuál? Ya, o sea, ya hasta Costa Rica puede ser Gutiérrez. campeón del mundo. Y pues hay que apoyarlos porque son compañeros Pierde la latinos. pelota. Sí, y eso ayuda más Se bien le a que terminaron nosotros, los que recursos y la la pelota se Federación fue. Mexicana de Fútbol esté más atenta a Justo estos minuto aspectos Iñigo. y haya James lo que tú Rodríguez. dijiste, competitividad, más que nada. Ajá. Y ¿Y buen qué? juego. Ahí tiene la Malote, ¿qué pelota crees que para si segunda empatamos? oportunidad. No quiero empatar. Se repostó No vamos a pelota para empatar. segundo y gol. Eso no es. Oportunidad ¡Ah! ¡Oh, Julio César! del Julio César va a terminar salvando a todo el mundo aquí. Es que ya la aprendieron a François Bemey, güey. A Paco Memo. Oye, qué buena. La de Julio César. 78. En el 78. Voy a marcar gol en el 80. Malo, te vas a ver. Pero no hagas tiempo, por favor. O sea, hace tiempo parado un tiro de esquina, neto. Se abre paso y puede ser una oportunidad. Ah, Esta chale. pelota llega Ya fácil a transcurrió el portería. 80. Mi predicción no fue buena. Se quedan sin avanzar al robar No, la pero yo pelota. veo este Frena. partido muy cerrado, como lo Esa estamos pelota viviendo quiere ahorita en estos encontrar gol. momentos. Más que las Gol. destacadas delanteras de Levanta la Brasil, pelota va a ser un Gonzalo. partidazo. ¡Oh! Ospina. La agarró de bote Sánchez. pronto. Teo Gutiérrez. Y Gutiérrez. es que aquí el lag nos está haciendo factor, ¿eh? Sí, o sea, de por Gutiérrez. sí. Maldito partido, todo lento y el lag. Luis Gustavo. Maldito lag. Ándale. Y bueno, damas y caballeros, como les digo, presionar funciona. Colombia Se abre sigue paso y puede sumando, ser aunque una a Neto no oportunidad. le guste que Es pasen un mis caballos. golazo. ¡Oh! Pero sí se nos dio. Oye. Se puede inclinar ahora la dueña del pie, la ¿Qué Argentina. pasó? ¿Qué onda con eso? ¿Se la estrellaron al portero? Sí, vamos a hacer tiro de esquina. Vamos a hacer una jugada táctica. No se crean, no tengo ninguna. No juego A tanto. balón parado. Para Ah, no, así jugar. va. De pronto, ah, Ospina. Ahí era para rematar, Netún. Tienes una jugada. Aprovéchala. Brasil aprovecharía. Oscar.
cayéndose Neymar en el área, pero... ¡Oh! Le aprendió a Robin, ¿qué te pasa? Por esa actuación, esos tipos actúan muy bien. ¡Oh, malote! ¡Eh, quítate! Malote, ¿qué crees que empataríamos? No quiero empatar, maldita sea, no quiero empatar. Es que el tiempo extra... Es que como que, ¿qué hacemos? No puede ser que empatemos de esta manera. Que se vayan a tiempos extras, que yo pienso, opino, que van a ser partidos muy cerrados como los octavos, que se van a ir hasta la tanda de penaltis, en serio. Pero, ay no. Aquí es muy difícil hacer esto, y menos con unos amistosos. Pues bueno, malote, pues vamos a jugarnos unos tiempos. Gol de oro, ¿qué te parece? Gol de oro. Gol de oro. El que meta gol, ya. Ahí gana. Nos vamos a aventar un partido normalito, pero vamos a tener que... Señoras y señores, comenzamos. Ahora sí, concentración, meditación, porque hemos tenido muchas posibilidades de ganar el partido, pero no más, ¿no? Ey. Vámonos. Uf. Esto es Hardline con Malote. ¿Qué puedo decir de este mundial, Neto? Como yo lo vaticiné, se está convirtiendo en el mejor mundial que he visto en mi corta vida. Y he visto tres. No, es que el de Alemania... Estaba de pequeño, no te creas. El de Alemania me gustó, pero estuvo medio sin chiste. Es una gran intercepción de pelota. Ganó Italia y ahí estaba su fantasma y como que no. Y luego veo que un jugador le da un cabezazo a otro y digo, no, pues ha de ser normal. Llego un día a la escuela de fútbol y hago lo mismo y me expulsaron. Ajá. Sí. Ah, qué bonita experiencia tienes, Malote. Ahí va el primero, así. El primero y sería el único, ¿no? ¡Ah, sí es cierto! ¡Ah, no! Ponlo de perfil nomás para las damas que nos ven. Aquí no tiene, güey. Ey, aquí lo desnalgaron. Hombre, cuate, su mejor atributo de aquí. Aquí se lo pierde. Gol de oro. Brasil gana. Vean la locura en la tribuna. Es que Malote me dejaste solo, también lo chingue. Y el pozo. No, ya que. Ya, Malote, vámonos ya. Ya, es que también no queremos alargar tanto el vídeo y pues bueno, ya que malote. Así que gana Brasil y nos quedarían otros tres partidos que ahorita nos los vamos a aventar de voladí. Bueno, meturos, esperamos que les haya gustado. Como todos los videos, les recordamos suscribirse al canal, compartir el video. Si les ha gustado, darse like porque nos alegra a mí y al malote. Y nos vemos en otros videos. Tiene 218 y al malote, fuera.